Hola amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito de su compa Miguel Ads, un tipo de rancho. El día de hoy andamos por acá, por los Culiacanes, porque vamos a grabar un videito con el Squad de la Muerte. Pero plebada, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, averígüenlo después de la intro. ¡Venga! ¡Venga! Así es, plebada, el día de hoy estamos grabando algunos videitos por acá, por la casa del Watsi. Aquí el Watsi está preparándose para su video. A ver, güey. Que es un clásico ya, güey. En mi canal ya hay varios clásicos. Uno de ellos es el día de hoy, que es el Dardos. El de Dardos 4.0. Inga tu madre. Con retos más hardcore, supongo, ¿no? Y con premios también más perros. Inga a tu madre. Ojalá ahora sí le peguemos al 10, güey. La neta, nunca le hemos pegado al 10. Es que, ahí lo voy a decir en mi video, pero es que mis videos, de esa serie de videos se va a acabar el día que alguien le dé al centro, güey. Ajá. Ese día se acaba la serie de videos. Inga a tu madre. Pues se va a poner bueno, plebes. Andamos grabando aquí con toda la Escuadra de la Muerte. Acá. Y acá anda el compa Chay. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, Chayote? El escorpión dorado. Ande, pinche. Pero, plebada, en mi canal, el día de hoy vamos a jugar al stop. Ahorita les platico cómo va a estar la dinámica. Ese juego, güey, para la raza así de betarrona como nosotros, es clásico. Es clásico. Para la plebadilla, para ¿no? los chavalillos iba a decir, ¿qué es al stop, ahorita se lo... ¿Es un gameplay o qué? Sí, no, no. El stop ahorita se lo voy a platicar bien porque ahí va a haber premio, pero también va a haber castigos. Y uno de esos castigos va a ser zambutirnos en harina, Chay. Perdedor, lo vamos a zambutir en harina. Nada más que me falta la harina. Así que ahorita la voy a pedir por Rappi. Ah, te iba a decir, no tengo harina. No tiene harina, no. La voy a pedir por Rappi, plebes. Y ahorita que llegue la harina, le sigo contando. Venga. Plebada, pues acabamos de terminar el video del Watsi. Chequen nada más como el rollo, Chay. La racita. Por acá el Guachapore. No. te borraste la macana. Si quieren ver esos videos, se los voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción. Y, plebada, sigue mi video, compa Roche. Prepárate porque nos falta... ¿Qué vas a estar? Vamos a jugar al stop, güey. Vamos a jugar al stop. Y ahorita que llegue el Rappi, porque encargué harina, uno de los retos va a ser con harina, güey. Así que, pues, vamos a esperar a que llegue el Rappi. Llegando el Rappi... Pues, jalado. Fierro, pues, fierro. Jálense, buenas tardes. ¿Qué va, camarada? Sal. Gracias. Y es una coca también. Ok. Vale. Gracias. Y bueno, plebada, como ya vieron, ya nos llegó aquí la harina con Rappi. La neta nos hizo un paro porque nos evitó la vuelta. Pues de ir a comprar esto, nos lo trajeron hasta acá en lo que estuvimos grabando los videos. Te dejo aquí abajo mi código de Rappi, que es Miguel Ads, con el cual te voy a estar regalando 2,000 pesos de envío gratis por un mes, plebada. Así es, aprovecha, pídete lo que quieras, pídete comida, pídete un kilo de harina, de arroz, de frijol, lo que tú quieras. Vamos a seguir con el video. Ahí viene el Squad de la Muerte ya y les voy a explicar de qué se trata este juego, de qué van a ser los retos, qué van a ganar y qué van a perder. Pues listo, plebes, ya están aquí todos los del Squad. Cáiganle, plebada, cáiganle para acá. Cáiganle. Cáiganle. Cáiganle o cáiganle. 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 Tú que te valga, Bernie. Bueno, plebada, no sé si ya ustedes de morrillos jugaron al stop. ¿Qué es eso, el stop? Al stop es que se ponen todos en un círculo. Ajá. Mira, antes lo jugábamos cuando se usaban los pizarrones, hacíamos las líneas con gises. La neta sí. Fui a buscar gises y no encontré, así que va a ser el círculo imaginario. ¿Un círculo, ¿no? Sí, sí, con este círculo lo vamos a hacer. Con este círculo aquí. Y el medio va a ser el stop, ¿no? La cosa va a estar así, mira. Madre, la cabeza blanca, mi. Pum, me pintaron el cabello ahorita, loco. Guachaquí. Nada, ni modo. ¡Epa! Sí, sí, tú sigue platicando. Hijos de la verdad, déjame grabar. No, me están picando el culo. Mira. Cambio, tú, Emma, tú concéntrate. La cosa va a ser así, plebe. Vamos a hacer un disparejo a ver quién empieza. El que empiece va a ser, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es. Por ejemplo, dicen el rosca. Tú tienes que pisar al centro y decir, ¡epa! Tienes que pisar al centro y decir, ¡stop! Ya cuando tú pises stop, ya la plebada va a correr. El detalle va a ser esto. Tú vas a adivinarle cuántos pasos vas a estar de distancia a cierto jugador, ¿no? Ok, si tú pierdes, vas a poner 500 pesos a la bolsa. ¡Ey! Pues esa onda. ¿Y pierdes tú? Pues
Si le atinas, el jugador al que le atine va a poner 500 pesos a la bolsa. Vamos a tener oportunidad de perder dos veces. Mira ya, güey. El que pierda dos veces se va a salir. Ya dijo. ¿Ok? ¿Y los retos, eso cómo está el cuento? Ahorita te voy a explicar. Va a quedar un ganador. Ese ganador se va a llevar toda la bolsa y va a escoger qué reto le pone a cada uno de los participantes. Los retos son... ¿La bolsa de qué? ¿Dulces? De dinero. Los retos son una cucharada de salsa picante. ¿Ok? Una zambutida en harina. ¿Qué dice? De dulce. De dulce dice. Es que tú estás... Esta entrada y tira la loquera. Yo no me dije de dulce, güey. A otros le van a tocar toques hasta el 9. Hasta el 9 y 1, creo. Ok. Ah, o hasta donde aguante. Hasta donde aguante, pues. No, pues el 1. No, hasta el que sea fijo. Porque si no, uno va a decir el del 3, 4 y tú a la verga. Al 8. Al 8. Sale. Y el último reto es un huevazo en la cabeza. Sale. Así, placa sale en la cabeza. ¿Jalados o qué? ¿Empezamos? Arre, pues. 1, 2, 3. Disparejo. El guachi. Ah, ya, el guachi. Ey, ¿va a empezar el guachi? ¿Va a empezar el guachi? ¿Sale? Sale, pues. ¿Jalados? Ey, pues es que yo tengo la duda de que según esto, cada persona tiene nombre de un país, pues. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Holanda, Indonesia y la verga. Pues nos ponemos países si quieres. Así como ¿quién eres una casa tú? De papel a la verga. Yo soy... Güey, dice... ¿Para emprenderte los países ahorita? Pues tú eres uno nomás. Mira, yo voy a hacer... Palabras. Tú vas a hacer... Ponte un país, ponte un Tokio, país. Yo nada, Tokio, yo soy Irlanda, la verga. Irlanda, ay, Irlanda. ¿Eh? Irlanda, yo los soy... Vikingos, por los vikingos. Sí, claro. ¿Tú quién eres? Yo soy Panamá. Tokio. Angola, ¿no? Angola. Tokio es una capital de Japón, imbécil. Angola. Yo soy Perú. Ay, a ver, ¿y tú, Wetsi? No sé, güey, uno queda con mi perfil. Ah, Colombia. Ah, soy Colombia, chingue su madre. ¿Qué más? Ay, ¿qué pasa? Yo voy a ser Kazajistán. Ya me olvidó. Irlanda, Colombia, Perú. Ya no me acuerdo la vez. Bueno, mami, Irlanda, Panamá, Colombia, Perú y Angola. Angola. ¿Puedo hacer Azerbaiyán? Angola. Te pasas de verga. Sabiendo que entramos en... Vamos a empezar, fierro. Claro, la guerra en contra del peor enemigo que es Perú. Parado. Pues corriste para acá, vamos. Igual se corrió para allá. Igual se corrió para acá. Yo digo que son 6 pasos normales. Dale. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ¿cuál? El último. No, no, 2, 3, 4, 5. Es que llegaba, güey. Si ya de. ¡Qué mamo! ¡Qué pedo! ¡Vete, pues! ¿Quién empieza? Es que los perros no conocen los países porque no saben cuál decir. Y no te puedes cuál eres tú, pues, a veces. ¿Yo cuál son? A ver, Longo. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál eres tú? Irlanda, Panamá, Colombia, Angola. Claro, la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Irlanda. ¡Esto! ¡Ey! ¡Ahí no es! ¡En el medio! Puede ser corto, largo, como tú quieras, ¿no? Yo pienso que tiene... ¿A mí? 9 pasos normales el Watsi. Normal. Yo lo voy a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 a la verga. Échale al botín. Otra a la verga. Por la cura, uno. Yo no quiero perder. Ahí te vas a la verga. Ey, con crema. Ey, si tú y yo perdemos, ya vamos para afuera, ¿no? Declaro la guerra en contra de mis peores enemigos. ¿Qué es? ¡Ey! Ese pedo, pues. El perro. En contra de mis peores enemigos, que es Mongolia. ¡Mongolia! ¡Stop! ¡Ey! ¡No digo! Pues estuvo mal porque dijo Mongolia. Sí, güey, dijo Mongolia, güey. Ay, pues qué otra vez, difícil esa. ¿Vos cambiás México? No, Angola. Angola, pues. Hombre, otra vez. Declaro la guerra en contra de mis peores enemigos. Mira, es que se me dio los nombres. Panamá, Perú, Colombia, Angola. ¡Angolia! ¡Stop! El niño, ¿dónde se fue? ¿Qué, güey? ¿Pero es que no gritó? Güey,
Angolia. Sí, dije todo. Sí, a roca, güey. 8 largo. 1. 2, no. 4. Levanta, ya la verga. Brinca, 8. Ya valiste. Échale al botín. Yo le echo nada, hermano. Échale. 500. 500. Hierro. Al 1500, ¿no? Te declaro la guerra contra mi pierna, amigo, ¿qué es? Perú. ¡Stop! Al niño. Go. 10 largos. 1. 2. 3. 4. El pantalón lo va a evitar tu madre. 5. ¡Y! 6. 7. Me pasé, güey. Me pasé. 9. Por tantito, güey. Eran 9, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, para afuera. Es que también puede ser medio, 9 y medio. Sí, puede ser. Ahí está, 500 pesos. 2000 lucas. Hey, yo digo otra vez, porque. Claro, la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Colombia. Stop. Pues, hombre. Yo, pues, hombre. Pues, ¿a quién le vamos a sacar la vueltica? Pues, parche, vamos a ver. Ya, hombre, ya estuvo. Ya, ¿cuántos? Son 6 largos y 1 normal. Ah, repito. Va el normal primero. Uno. Ay, ahora son 6, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Te jugaste el real culo. Un pasito, güey, un pie. Échale. Miguel, échale para el padre que pide limón a la vez. Échale, viejo. Vámonos. Ahí va la bolsona. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. ¿Qué es? ¡Irlanda! Si pierdes, ya te vas, ¿no, Roche? Si pierdes, ya te vas, Rochi. Yo pienso que son. Ay, hijo de su pan con crema, es que ya te las tengo difícil, güey. Yo digo que está más fácil medir derecho, güey, no más. Yo digo, mira, que son 6 largos, güey. Yo son 4 largos. 4 largos y 3 pies así. ¡Ande, pinche! Okay. Sale. ¿Con los pies? No, con los. Empieza por los pies. ¿Seguro? Sale, pues. Mira. 1, 2, 3. 6 largos. Okay. Y 4 largos. Y ya me fui. Dale. Uno. Se va a barrer el viejo. No, siguiendo a tu madre. Mamá. Ya sea roca. Ah, dijimos. Ya cualquiera que pierde se va, ¿no? El niño. Hierro. ¿Cuánto va? Claro. Van 3 bolas. Claro, la guerra en contra del peor enemigo, que es Colombia. ¡Madre, güey! Pero dijiste Colombia. Yo lo corrí hasta que dije la palabra completa, güey. ¿Eh? No, pero los demás corrieron desde que dijiste Colombia. Ah, pero pues tú estás incitando. Bueno. Otra vez, no me gustan las lágrimas. Claro, la guerra en contra del peor enemigo, que es Colombia. Espérate, güey, no me chai. Y de permiso, parecía Mario Bronco, la estrellita, la virgen. Claro, la guerra en contra del peor enemigo, que es Colombia. Bueno, ahora sí son 7 largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos, Échale, échale 500. Échale. No, me salgo. Échale. No, échale. Échale, yo perdí esto. Cada perdida son 500 lucas. ¿Y tú no te dijiste? Sí, yo eché 2 veces. Yo eché 2 veces, viejo. Traigo 100 pesos. No se me alcance. Lo guato dije que pone 100 pesos, güey. No, pues échalo. Ahorita le echa lo demás. Tonto la verga. Ah, la gorra. La gorra. La rola. Oh, ¿la qué? La guerra. La guerra en contra de mi peor enemigo, que es Panamá. Verga. Estaban en la raya del medio, pa. Sí, cómo no. 5 largos y uno tranquilo, pues así. Arre, pues. ¿A quién?
al arcángel. Uno, verga. Dos. Tres. Hizo mierda, güey. Cuatro. Cinco. Se va a pasar el guachi. Pillo a la Bernie. Échale, 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 échale. Parece que es padre de la iglesia. La verga. Échale. Échale. Son los últimos 500 que te dan, no voy a perder más. No, pues ya te saliste. Ahí estuvo bueno ir a ver. Aquí se decide el ganador. Aquí se decide el ganador. Claro, la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. Árboles de la Barranca. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es. ¡Angola! Se salió a la verga. Güey, brincaste de la raya, sacaste ya, güey. Ni parar ni dar. Sí, güey, tú viste, güey. Arréglense ustedes. Yo no soy el rey, güey. De aquí brincaste, güey. Yo estaba en el aire. Yo estaba en el aire, dice. Yo estaba en el aire. Eres pájaro ahora, la verga. Dale. Chay, chay, chay. Jálese la greña, jálese la greña. A mí, güey, niño hizo trampo, güey. No, no se llorón, hombre. De ahí después continuar también. Van a ser 13 pasos normales. 13 normales. Sí. Arre, pues jálate. De la raya, de la raya. Empezando, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ganó el niño! ¡Rendí! ¡Ganó el niño! ¡La ganó feria! ¡Ganó el niño! ¡La feria! ¡Échale primero! ¡Échale primero! ¡Qué bueno porque no traía ni un 5 ya! ¡Ahí está, viejo! ¡Ay! Niñoki, pues te toca el billete. ¡Ay, pero entonces al niño le tocó el billete ya! ¡Le tocó el billete ya! Ah, ¡ya ganó! Madre. ¡Saludos! Ja, ja, ja. Tu fierro, niño, te hago entrega de premio del botín. ¿También la gorra? Ah, bueno. No, la gorra es del Chay. Ah, bueno. Ahora te toca a ti decidir qué reto le va a tocar a Sí, muy billetudo. Aquí está el ganador, el campeón del día de hoy. Le pido una disculpa. Y a él le toca poner los retos, los castillos a cada castillo. Quien. Los castigos a cada quien. Me bofié tantillo, fíjate. ¿Te siempre, quieres? Siempre. Sí, papu. Yo opino. Que primero la harina. ¿Primero sí, la harina? Seco la harina. Sí, sí. ¿A quién? Eso lo van a poner al Watri. ¿Qué la harina qué es? La cabeza de la harina. Así un putazo. Sí, sí. Le va a poner al chanfle el huevo. ¿Al chanfle el huevo? Le vamos a poner al compacto. No. Al compacto. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No! Al compacto y los toques. ¡No, hombre, güey! Porque dice que se pone mal. Ah, ok. ¡Hombre, no, güey! Ahí estamos pendientes. ¿Te escucharás? Una, es una cucharada. Una al chanfle. Ey, pues, no, yo no. A mí, güey. Ah, perdón, mí, me ensañé a la verga porque me quiso no ganar. Toque, hey, niño, una no cucharada toque, de salsa picante, ¿no? Wey. Sí, 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 sí. Por la buena voluntad de la feria sí, que me sí, juntaste. Sí, 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 fierro, calado. Ánimo y delincuencia. No le sirvas, harina. ¿Qué pone un perico? ¡Mira tu madre! Esto es abarrote, la barrota, güey. Pinche cubió. A la vida. El WhatsApp puede. Ay, hijo de su pan. Ah, vale, ya tu favorito. ¿Qué? Rochi. No, Miguelax. No, hombre, te toca ya, güey. Ah, Miguelax. Y es hasta el 8, güey. Pero despacito, güey, despacito. Es hasta el 8. Por favor, despacito, no. No sé, yo no voy a disfrutar esto, güey. Mira. Ahí va. No, espérate. Al 1. Espérate, Bernie. Ahí va. Tranquilo. Ahí va el 5, ¿no? Espérate, dale. Ahí va el 5. Ahora sube de una, güey. Ahí va el 5. 6. ¡Ah! Dale. Ahí va el 7. 8. ¡Fuera la verga! Oye, si cumple. Sí, cumplió. Güey, es que se te enchueca la mano así. Oye, primero yo la salsa y luego aquel el huevazo, ¿no? Sí, para sí, terminar sí, con sí, todo, sí, ¿qué? ¡Sácala, Bernie! Güey, esta madre está bien. Malabi, bro. Está bien enchiloso, güey. Jálense la greña a la Bernie, que aquí estamos pendientes. Ay, güey, no. Ahí la está. Salsífera, ahí está. Ahí va, una, dos. Pendiente. Sale, te va a dar una enchilada perra, viejo. Jálense. Manda video cuando salga. Ay, la cara. Manda video cuando salga. Árboles. Árboles de la banca. Me va a vomitar a la verga. Güey, aquí no hay nada para tomar, güey. No, ahí no hay nada. Gato. No hay nada. Ay, güey, no. Ahí topo pequeño. Te va a enchilar más porque el agua no quita el enchilado. Ay, güey.
Dale, Chay, dale, Chay, sigue tú, Chay. Mueve la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita. Me voy a jalar solito. ¿Quién no? ¿Solito? Vamos allá para el sacate, más para el sacate. ¿Solito? Ya. Dale, dale, ya. Dale, dale. Una, dos. Dale, dale. Ah, ya se la de la suerte. Ay, 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 ay. Por quererme sacar. Por quererme sacar. Ay, güey. Ay, güey. ¿No hay leche ya, güey? No sé, tío. Ay, qué bonito. Ay, buen ardículo en la panza, güey. Sí, me duele bien culero aquí, güey. Ah, esta madre es un parón, güey. ¿De la leche de cereal de mañana? Ah, perdón, güey. No pasa nada.